días, hoy es jueves día 11 de julio, son ahora las 8 menos 10 de la mañana. Me he levantado a las 6, me he duchado, ahora estaba limpiando y ordenando un poco el piso porque está un poco mal. Hace muchos días que no grabo y la verdad es que estos primeros días de verano están siendo bastante raros. Sigo lo que llamaríamos esa crisis de identidad que tenemos todos una vez acaba la carrera y es como un poco desconcertante mi situación ahora mismo porque a pesar de que tengo trabajo, mi intención es buscar trabajo de lo que he estudiado. Entonces estoy como un poco ahora en el limbo porque también estoy trabajando en la publicación de Grace, estoy con algunos proyectos y bueno, mi intención era poner más al día el canal, pero últimamente estoy como... Esta semana en general ha sido como muy rara, estoy como muy cansada, no me encuentro muy bien, tengo el colon un poco para allá. Bueno, no sé, esta semana es como que no he sido yo y no me gusta. Entonces el otro día estaba hablando con Berta porque Berta está pasando por lo mismo ahora porque ella también se acaba de graduar y estamos las dos en plan, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces hablando las dos pues decíamos esto, ¿no? De lo desmotivadas que estamos, que a pesar de que tenemos proyectos personales y queremos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en esos proyectos, como que estamos... desmotivadas, cansadas, que no. Así que bueno, como ambas estamos así más o menos igual, pues dijimos, oye, pues vamos a tirar la una a la otra, vamos a intentar motivarnos la una a la otra. Así que hoy, que es jueves, vamos a ir a una cafetería que hay aquí cerca de mi casa a desayunar, pero nos vamos a llevar el portátil y vamos a estar pues un rato trabajando juntas. Es decir, pues ella trabajar en su proyecto y yo tengo que trabajar en Grace y tengo que estudiar japonés para mañana y tal. Entonces vamos a estar cada una con lo suyo, pero juntas, en plan, vamos a motivarnos un poco, en plan, el coworking. Ay, no sé, esto que llevo unos días rara. Entonces hoy, pues por cambiar un poco el chip y demás, pues hemos decidido hacer esto con Berta y nada, digo, vamos a hablar, ¿no? Que hace muchos días que no grabo y me tengo que poner también al día con los vídeos del canal. Tengo muchos vídeos por grabar, pero os digo, o sea, son las 8 de la mañana y ya estoy sudando. O sea, es que ya hace calor. Entonces cuando tengo que grabar, que me siento aquí en mi sillón, cierro todo para que no se oigan los gritos de los niños del vecino, la gente hablando y tal, porque se oye todo por aquí. Entonces cuando cierro, muero por achicharramiento. Pero no. Tengo que hacerme el guión de un par de vídeos que quiero grabar, entre ellos el y ahora qué y demás, y organizar también vídeos de Grace y cositas, así que... Y nada, ahora me voy a sacar a los chuchis. ¿Maggie? ¿Has un pipí? Bueno, pues es un día diferente hoy, porque luego por la tarde trabajo, pero me apetecía ver a Berta, así que vamos los dos a ponernos las pilas, a trabajar en nuestros proyectos y a ver si esto funciona y quizás pues lo repetimos más días porque... Necesitamos las dos arrancarnos de este bache, de este periodo de tiempo raro que es ahora esto de después de la uni y decir, vale, pues qué fan. ¿Tapín? Bueno, me voy a sacarlos porque están haciendo pipí. Y nada, luego si eso os grabo un rato más, a ver si podemos grabar un rato en la cafetería. Y nada, buenos días. Últimamente están durmiendo aquí, en mi habitación, al lado de la cama. Oh, vaya, un Bruno salvaje apareció. Hola, abuelo. Ni caso. Señor sordo. Hola. Hombre, hola. ¿Qué pasa? Que cuando he salido antes a la terraza estaba durmiendo fuera. El que fuera tiene una cuna y estaba dándole el solete y estaba tomando el sol. Y Mai, como no, con su juguete. ¿Qué? ¿Me hace un pipí o no? Guapo, señor Cejas, que eres un guapo. Qué mayor te nos estás haciendo, Bruno. Estás quedando súper, súper sordo. Ayer estaba muy tonti. Me llevamos todos unos días un poco tontis. Porque también llevan varios días tirando petardos, porque son fiestas mayores por aquí. Y lo pasan un poco mal y se ponen nerviositos. ¡Vela! Oh, vaya. Estaba en el baño. Oh, viene por aquí. Hola. ¿Vas a hacer un pipí? Buenos días. Señora, y esta últimamente está fatal con la alergia, pobreta, que le pica todo. ¿Queremos una ducha mañana? ¿Sí? ¿Haremos una ducha? Morrito, 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 morrito. Bueno, pues venga. Va, me hago un pipí. Venga, vamos. Venga. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a hacer un pipí, venga.
¿Ves? Lo dicho. Tiran petardos y ahí hay uno ya que... ¿Pipi? Venga, pues, ¿no? Voy a dejar el aspiradorcillo puesto porque el suelo está lleno de pelos. Tengo la lavadora ahí por tener... Ah, sí, por cierto, mira, he movido las cosas del comedor. No termina de convencerme, pero lo estoy probando. He puesto el sofá ahí contra la ventana y entonces, como tengo la mesa aquí, entonces es como, no sé, es diferente. Por variar un poco, ya tardaba, ¿eh? Porque llevaba aquí ya casi un año sin mover los muebles de sitio. Y todo fue porque tuve que quitar el suelo, porque esa guarra se meó y se me metió todo el pipí por debajo. Entonces, como lo tuve que quitar y fregar todo y estuve moviendo las cosas, pues dije, ah, vamos a probar. ¿Quién es la guarra? ¿Quién es la guarra? ¿Quién es la guarra? ¿Ahora queréis jugar? No, ahora nos vamos, venga. Pues nada, nos vamos del paseo. Oh, madre mía. De verdad, ¿eh? He estado media hora al teléfono, he perdido ya un montón de rato con esto, pero es que llevo ya meses detrás de los de Vodafone poniendo reclamaciones por unas facturas que me están cobrando, que no me tienen que cobrar, de un teléfono que no tengo, y estoy ahí, dale que te pego, reclama, reclama, y nada, esto lo voy a poner aquí para que no se me pierda, y me tienen que llevar una semana, vale. Nada, hola, os he grabado esta mañana, antes de irme, presuntamente irme, con Berta a trabajar juntitas, a hacer el coworking y tal, pero es que he hablado con ella hace pues bastante rato, creo que eran las 8 o así, y me ha dicho que no había dormido nada, que no se encontraba nada bien, entonces que no iba a venir porque no estaba bien. Entonces he dicho, bueno, que no se preocupara, que ya acabamos un día la semana que viene. De todas maneras, como ya me he levantado a las 6 y ya estaba en plan animada, pues bien, ya me he hecho un moñito porque hace ya mucho calor, y voy a ponerme ahora con la pizarra a organizarme la rutina de estos próximos días, porque es lo que os digo, que estos últimos días he estado muy improductiva, desmotivada y tal, pero esto se acaba. Esto de la reclamación esta era una de esas tareas pendientes que se me van ahí acumulando, o sea que bien, porque he tachado esta cosa desde hace tiempo y es como un dale. Entonces acabo de dejar subido y preparado el vídeo que voy a publicar hoy, que aunque es jueves lo voy a publicar hoy porque hace una semana que no subo nada. Y tengo que trabajar en Grace, tengo que trabajar en la página web, tengo que estudiar japonés y tengo que hacer unas cosas del trabajo porque está tarde, tengo trabajo. Entonces voy a hacer ahora esto que os digo de hacerme aquí en la pizarra un poco la organización, rutina de estos próximos días. Porque es que ahora entre el trabajo, el intensivo de japonés y todo, tengo el horario un poco raro. Entonces, ¿sabéis que me ayuda el organizarme así? Vamos a poner un poco de música. Y... Oye, Siri, pon un temporizador de 15 minutos. Entendido. 15 minutos. Iniciando la cuenta atrás. Hola a todos, hoy es viernes, día 12 de julio. Hola. Y acabo de terminar la clase de japonés, son ahora las 8. Hemos tenido una clase intensiva de 3 horas y estoy bastante... tengo el cerebro bastante ahora agotado. Como os dije, estoy haciendo el makeover de la terraza, de hecho. Como podéis ver, ya tengo los palés aquí. Este le falta la segunda y la tercera capa de barniz. Este voy a terminar de lijarlo ahora y le voy a dar la primera capa de barniz. Y estos dos aún están por lijar, o sea, está todo esto, es un proceso aquí largo. De hecho, empezamos el otro día con Albert, pero es que voy a aprovechar ahora que, pues que no hace soleta y se está relativamente bien para liarme a hacer esto. Y esto es el suelo del comedor que tengo que terminar de limpiar, secarlo de alguna manera y guardarlo. Y nada, entonces los sofás estos, es solo un sofá que va a ir aquí. Y entonces este sofá lo pondremos así. Y tendré aquí como una especie de chill out, porque este rincón va, bueno, tengo eso, pero ahí va la barbacoa, que es esto de aquí que tengo que montar. Y nada, acabo de regar las plantitas. Y nada, voy a ponerme con esto.